Muchas gracias por darme esta oportunidad de presentar un poquito lo que hacemos los enmarcadores eh, artesanales. Mi trabajo consiste en hacer marcos siguiendo estrictamente los cánones eh, y métodos tradicionales. Bien. El propósito de esta presentación es un acercamiento al taller, es decir, eh, se necesitan hacer marcos artesanales, marcos de época continuamente porque hay menos marcos que obras. Entonces, eh, eh, normalmente las instituciones, las colecciones, eh, los museos piden marcos originales, pero no existen. Eh, y a veces es un problema enorme tener que desmembrar romper, cortar, adaptar un marco original con esquinas porque se pierde la proporción para la que fue diseñado. entonces, eh, pese a que eh, horacio la semana pasada uh, barrió un poco para su casa, normalmente estamos abocados a construir marcos nuevos, pero siempre eh, siendo eh, excelentes tratando de, de seguir estos métodos tradicionales y, y aportando eh, nuestro conocimiento para una obra eh, una obra que pueda perdurar en el tiempo. Entonces, yo voy a hablar de las molduras, por eso he, puesto, he dividido esto en arquitectura del marco y construcción del marco de época. Entonces, la arquitectura del marco, marco ¿por qué digo esto? Eh, lo primero que hay que hacer, es, creo, que es entender un poquito eso de las molduras, que es un, 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 un aspecto un poco farragoso, un poquito complicado de entender. Y que mucha gente, cuando hablas de una moldura, normalmente estás viendo en una foto, estás viendo de plano, como nos enseñaba eh, 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 el otro día. Entonces, es muy difícil ver cuál es lo, 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 la lo concavidad, la convexidad. Muchas veces en la foto eh, hay, hay una. una es, es un mare magnum de, de formas que no se puede casi eh, apreciar. Entonces, yo voy a, a referirme a lo que es eh, esa composición del marco, la moldura. ¿no? Entonces. He hecho aquí algunas notas que voy a leer un poquito brevemente, eh, notas sobre las molduras. Entonces, las molduras aparecen en el arte de la arquitectura y en las artes menores que se asocian a la arquitectura. Están sujetas a la imaginación, a la fantasía por una parte y por otra a los precedentes establecidos. A pesar de todo, existen elementos fundamentales de orden que si los ignoramos, destruimos su efecto. Y vamos a definir una moldura. ¿Qué es una moldura? Una moldura es una superficie modelada. Entonces, como factura de estructura, son innecesarios, no son representaciones o imitaciones de la naturaleza, sino creaciones artificiales del hombre. Las molduras definen y acentúan la estructura y la forma y tienen lugar donde se producen cambios de superficie, de material, de intención de expresión, de articulación de estructuras complejas. Vale. Eh, entonces, ahora voy a pasar esto. Vamos a ver, tengo un puntero y tengo esto de aquí. Vamos. Bueno, por qué empiezo con esto? vale. esto es el orden corintio. bueno, que ya incorpora el orden jónico. aquí hay un dibujo que no me gusta porque hay una falsa escocia. eso habría que verlo como una curva eh, que nos lleva de la, del toro de abajo al toro de, ar, al toro de arriba al toro de abajo, eh, que es una, una curva. Compuesta de dos curvas de diferente radio, en vez de dos listeles. Por eso le llaman falsa Escocia. Pero bueno, aparte de eso, el dibujo es lo típico. Hay en el, en el, lo que llamábamos en el, en el entablamento, que sería todo eso. Eh, vamos a ver. El arquitrave, por ejemplo, pues si nos fijamos aquí en la Puerta de Alcalá, tenemos un orden jónico, en eh, cuanto salgamos ahí veríamos que tiene tres fajas, las tres. Y cuando nos, hay dos divisiones que a veces no se, hace, no se no se, distingue muy bien, que es el marco de entablamento o el marco de arquitrave. Generalmente la diferencia es que el marco de arquitrave es más plano, que sería basado en estas formas más planas, y el marco de entablamento sería algo que tiene una cima recta, como la que está ahí, un cimacio que le llama la recta. Y ahora vamos a ver, esto lo he puesto porque esto es lo que nos va a proporcionar la gramática de las molduras, cómo definimos estas partes de las molduras. Entonces, eh, aquí tenemos, bueno, pues eh, aquí tenemos la. To, to, todo es importante porque incluso las estrías de la columna. Eh, todo esto lo vamos a ver en los marcos que llamamos de edícola o tabernáculos, que son la, el marco tabernáculo eh, siglo XV-XVI, son esos marcos que imitan a la fachada del templo griego romano. Entonces, bueno, aquí teníamos, tendríamos todo el vocabulario realmente. Pues está la cornisa que vamos a hablar. Normalmente vamos en la arquitrave casi vamos a prescindir de él al, al transformar, al pasar. Trasladar esto a los marcos. Y vamos a hablar de Friso, sobre todo, Friso que va a incorporarse en todos los marcos de caseta italianos y españoles, hasta el, el, todo el Renacimiento y, y luego en el neoclásico. Y entonces, eh, a ver, sí. Entonces, vamos a ver el. O sea, aquí tenemos to, to, todo esto, es importante, y ahora vamos a pasar a la segunda. aquí. Pues esto es lo que... Vamos a las curvas, que es una moldura, es una combinación de curvas y rectas de una manera organizada, ¿no? Entonces, aquí tenemos un, unos dibujitos que dice, pues la cima recta, cóncavo arriba, convexo abajo, cima recta, que suele ser el cimacio, que se llama en los templos, etc. Cima reversa, al revés, el convexo arriba, cóncavo abajo, eh, cabeto, que siempre vamos a hablar de cabetos, el óvulo partes de una elipse. Escocia, lo que decíamos, hasta aquí sería un, una... Una curva con un radio y la otra más abierta, porque nos va a permitir llegar de este punto a este punto, esa tras, traslación. ¿no? Eh, luego el toro, que ya vemos, es, y aquí tenemos la moldura final, que sería lo que, la, el cimacio, y, y lo, lo, la, la de soporte, el rodapié. Bueno, esto que pertenece al mundo de la arquitectura, nos va a servir también eh, para los marcos. Entonces. Aquí tendríamos, por ejemplo, aquí he puesto ya el dibujo que luego vamos a ver porque va a ser, esa es la moldura que, nos va, que vamos a diseñar y vamos a realizar desde el principio hasta el fin de un Luis XIII. Uno de los muchos, o sea, todos los estilos, o sea, hay que, hay que seleccionar uno que suele ser un, un marco de éxito y que está eh, distribuido, que está, que, que está puesto en muchas obras de arte en el mundo y que son, digamos, eh, satisfactorios. Pero luego hay, en todos los estilos hay marcos extraordinariamente complejos, hay marcos de lujo, pero de alguna manera estos son marcos que se han impuesto porque tienen una gracia especial. Bueno, aquí teníamos lo de la Escocia, ya le dibujo aquí la Escocia, el toro y el otro toro, más grande, más pequeño, con los listeles separando, y entonces esta la hemos puesto 90 grados, la hemos puesto en horizontal y es esta. Y vamos a ver la relación que tiene todo esto, ¿no? Ese dibujo, que tenemos un toro, otro toro, aquí luego veremos las variaciones, aquí está la trasera del marco y aquí viene la obra. Pasamos, porque esto hay muchas... Entonces, hay una cosa que suele eh, ser muy importante en los marcos, que es la, 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 estos, esta, la, la curva, digamos, lo, la, de, de, la, el cuarto de círculo normalmente eh, en los marcos, de alguna manera, al mirarlo de plano, eh, tiene menos gracia y es menos, soluciona menos eh, y generalmente no se, no se pone tanto y hay que tener mucho cuidado con esa sutileza, eh, es, es, es mejor fijarnos en este perfil, es más, tiene más, más virtud el perfil de eh, cuarto de, 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 de elipse que el cuarto de círculo, por eso eh, esta es la diferencia que hay. Eh, y no es lo mismo verlo eh, en un edificio, estas molduras, que verlas eh, a la altura del ojo. Eh, vale, entonces, ciertas cosas. Aquí, hay un, un error clásico: es la, eh, que a veces eh, yo, yo voy a apuntar un poquito a, 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 hacia la mejora de la calidad del producto final. Entonces, ¿qué es lo que.? Entonces, esto es una, una moldura que yo he dibujado poniéndola eh, en sobre un papel y simplemente trazando con un lapicero el perfil que me da cuando ya tiene el yeso, un marco acabado, cortado y acabado, y esta es la moldura de trabajo, la moldura real, con esta vamos a alguna parte, con esta empieza un deterioro total en la calidad, o sea, con esto no vamos a ninguna parte, y esto es un, un defecto eh, de bulto que yo lo he visto en algunas publicaciones y, y esto no ayuda, digamos, eh, vale. esto es de una muestra troscana a final del siglo XVI, que sería esta. Esta trazada me daba ese dibujo de la izquierda que hemos visto. Y eh, ahí vemos, o sea, todo esto es el yeso que se acumula sobre todo en, los, en las partes, eh, en, los, en los intersticios de la moldura. Y entonces esto nos, da, nos, nos empieza a destruir un poco la forma. Eh, tenemos que da, darnos cuenta que hay que empezar con algo claro y que la, los marcos tienen que tener una definición clara para, que, para llevarlos a buen puerto. Entonces. Eh, aquí he puesto un poquito. Aquí tengo que hablar un poquito de las consideraciones sobre el diseño de las molduras. ¿no? Aquí he puesto la sección sobre la cual va la talla. Es la cosa que vamos a encontrar continuamente. Y estos son unos pocos de los muchísimos diseños que, 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 que vemos en, en los marcos. Pero bueno, hay que reducirlo todo porque no se puede. Entonces, unas consideraciones. Para crear interés en la moldura es esencial que los elementos estén contrastados. Lo más común es alternar curvas opuestas separándolas con un listel. Si son de igual medida, se cancelan mutuamente. Una u otra deberá dominar para que funcionen. Bueno, son cosas... En molduras talladas es muy importante que la moldura establezca la unidad de ornamento. Y aquí es donde... Por ejemplo, esto que es un óvulo, un cuarto de elipse, nos va a dar un óvalo, un óvulo más gracioso, un huevo y dardo, huevo y dardo, que luego aquí se puede convertir huevo y hoja, también otra variación. Y por ejemplo, aquí tenemos una cima reversa. Entonces, el orden, lo que estábamos diciendo eso de esto último que he dicho, de en la, que es muy importante que la moldura establezca la, la unidad de ornamento. Es eh, simplemente que tenemos que saber dónde empezamos, cuál es la punta, o sea, hacia dónde nos dirigimos, porque si es una cima reversa, tenemos que empezar ahí, la, la hoja. Eh, eh, nos, eh, eso es lo que lo, manda la moldura sobre el diseño. ¿no? Entonces, aquí tenemos otra vez, otra variación más desarrollada, con acanaladuras aquí con, sobre el yeso ya, también tallado. Eh, aquí tenemos unos astrágalo, esto se llamaría el astrágalo. Bueno, eh, eh, sobre, aquí están lo, las cuentas y raíl, cuentas y cable, eh, hoja, una espiga imbricada, eh, hojas imbricadas también, una hoja general. Aquí tenemos esto muy típico de los eh, Salvator Rosa: en el, esta, esta, esta decoración en espiral con el palo y con la banda que va en espiral, eh, a veces más compleja, a veces menos, eh, estaría presente en el marco Menx que es el book insignia de, de la colección del Prado, de la colección real. Entonces, eh, si tuviéramos, eh, o sea, lo que, eh, la, la dirección de las hojas, esto nos impone siempre, por razones de economía, eh, nos impone siempre la, la, la dirección de la hoja. Tenemos que formar la decoración de acuerdo con, de la manera mejor, la más armónica con la moldura que tenemos. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos algo, claro, como decía Leticia, yo tuve la oportunidad de tener presente 3.000 marcos en el almacén de Paul Libby en Londres. ¿no? Entonces, eso es una ocasión. Pero es, no, no es necesario en absoluto. Cada uno ya puede empezar a hacer trabajo y a entender más y a profundizar en esto de las molduras yendo a los museos y, y, y haciendo un dibujo. Esto es lo que yo hago. Por ejemplo, esto estaba... <coughs> Bueno, eso, yo, yo pongo mis notas, se puede, yo tengo más literatura puesta, pero bueno, eh, lo he reducido a esto. Y simplemente esto es un marco de trabajo, digamos, es un, si alguien quiere hacer un marco, pues tendría que ir, al, o sea, es buscar la, la proporción, es decir, pues 13 centímetros de sección, esta similar de marca del Carlos Tereo Cazador, ¿vale? Eh, entonces, aquí vendría la, la, en esta moldura convexa de arriba, digamos, el vendría esta estas, estas, estos digamos reads como se llamaría esto eh, eh, una hoja de acanto una banda como eh, at -ata, que ata estos juncos digamos y luego eh, una hoja de acanto que sería la mitad de la hoja luego vendría ahí con los ojos dibujaditos un poco el carácter del recorte etcétera aquí esto friso de arena porque en esta, esta moldura, de Luis XV, ya transición, porque aquí ya no es el Luis XV eh, desarrollado con los arcos y todo eso, eh, mucho más eh, espectacular, sino que esto ya se acerca un poquito a lo, al, al, al Luis XVI, transición le llamamos. ¿no? Entonces aquí tenemos esta, este, este filo. Eh, Siempre hay una moldura que es la principal y otra moldura secundaria. Siempre hay una que domina sobre la otra. Y aquí tenemos perfectamente una cima recta. Eh, o una gola, que se lo llamar, el friso, que va con arena en este caso, y están perfectamente definidos los listeles. O sea, esto es un, un, un dibujo de trabajo, digamos. ¿no? Entonces. Eh, y esto es importante porque el que quiere profundizar en esto. Esto va a ser necesario. Por ejemplo, esto en la, en la exposición de Goya, había varios Luis XVI de este, de este género, esto una gran, de 15 centímetros, ya es una moldura importante para esos retratos de cuerpo entero de Goya, y esto estaba aquí en el Prado expuesto, bueno, pues esto son pequeñas cosas que yo siempre hago cuando siempre hay una, que hay una oportunidad para conseguir, uh, aquí hay huevo y dardo en la trasera, uh, esto le llamamos Escocia, bueno, pues Frame, eh, Escocia, el, 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 el bol marrón rojo, bruñido en partes altas, trinidad de talla, sección ancho 15 centímetros y algunas otras notas que yo aparte, pero bueno, eh, aquí tenemos una moldura de trabajo lo mismo, también eh, Escocia, se llama así, una falsa Escocia en la tras, que se suele denominar falsa Escocia porque está en la trasera eh, y esto es otra moldura, lo veis 16, muy interesante y que se va a repetir continuamente Perlas y cable, o cuentas y cable, hojas de loto. huevo dardo. ¿vale? Eh, vamos a ir rápido porque es que si no. Aquí otro, otro de estos, otra, una trasera diferente. Luis el de por marrón rojo. Aquí, bruñido en altos, dos líneas de talla, haciendo de 14. El bruñido aquí eh, en altos es que normalmente siempre se juega con, la, con, con las diferentes texturas, o sea, Entonces, si, si se bruña aquí, esto suele ser mate. Generalmente en los marcos de Escocia son así. Eh, eh, aquí había, habría arena, a veces hay arena y a veces no en los Luis XVI, pero muchas veces sí. Eh, donde hay siempre arena es en Luis XIV, eh, es la arena, se dora, se pega y se dora. Eh, bueno, entonces, bueno, otra vez es lo mismo. Aquí ten, Estas acanaladuras que hay aquí en espiral, estas se, están impuestas con los hierros franceses sobre el yeso, no se, no se talla eso. Y le da una gracia especial y enriquece un poquito la moldura. Bien, ahora tenemos aquí, capilla Sistina, primer nivel. Bueno, en los... Eh, sí, eh, vamos a ver. Eh, esto, los registros de la capilla Sistina tienen eh, dibujos y tienen moldura arquitectónica real. Entonces, vamos a poner esto... O sea, esto es, digamos, el primer nivel, que sería ese nivel. Lo, otro, lo de abajo, o sea, esto es la parte, digamos, eh, de, de tridimensional y esto está pintado hábilmente por esta gente que parece, o sea, bueno, lo, por, por el equipo de, de Miguel Ángel, que eran fantásticos haciendo estas cosas. ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a fijar en esto y esto, como hemos dicho, pues es esto. Lo bajamos, 90 grados, tabla tal, y esto ya sería un marco del de mundo del Renacimiento, ya tenemos ahí un marco. O sea, para que veamos la relación que tiene el mundo clásico con esto de los marcos. Y en el renacimiento es cuando esto empieza a producirse masivamente en toda Europa, como sabemos, y entonces yo empiezo ahí. Tenemos que hacer grandes saltos, me he saltado todo lo gótico, etcétera, etcétera, pero bueno, eh, tenemos que hay otro segundo nivel, más compleja, eh, que sería... outra moldura, la ponemos así, eh, la ponemos en, en horizontal e aí tendríamos esa moldura que aquí sí, si, si que se ve recortada, aquí hai outra, isto é es entero, to, todo, un entablamento. Aquí tendríamos la cornisa e nosotros vamos a utilizar esas partes, o sea, eh, a veces eh, en los marcos eh, del 17 pues ya se, 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 se pone casi todo, todo el entablamento eh, eh, continuamente. Completo. Entonces, tercer nivel, aquí tendríamos el tercer nivel, tenemos ahí esa, que es pues eso, esta moldura, otra vez lo mismo, una cima o una gola, o sea, cima reversa, eh, aquí hay un plano que es una especie de un friso alto, que eso va a ser una característica del marco holandés bonizado, como vamos a ver ahora, esto, por ejemplo, la relación es tremenda, aquí se ha descargado un poquito, esto está en diagonal, o sea... Eh, remetido para evitar el peso de la madera, que si no bajaría aquí sería masivo, ¿no? porque estas son maderas duras, maderas de, maderas de frutal. Aquí se utilizaba peral, otra, o sea, una madera roja que luego le puede sacar el ebonizado. El ebonizado eh, hay que conseguir la mano, hay que evitar todas las marcas, eh, marcas de máquina, de presión, y estos son trabajos muy di difíciles de conseguir porque eh, primero de todo eh, tiene que ser, o sea, la moldura tiene que ser muy refinada. Aquí tenemos estos dos baquetoncitos, o sea, que son molduras eh, muy precisas. Eh, eh, este es, este es el, un marco eh, eh, casi representa, pues, pues, digamos, o sea, es el, el marco por excelencia del mundo eh, holandés del siglo XVII. El barroco holandés eh, sería esto, ¿no? aquí tenemos esto esta, esta bajada esto se se, lo, se, lo, se le denominaba una especie de una, una caja de perspectiva porque de alguna manera invita a ir entrando en el espacio de ilusión de la pintura a veces se ve esto pues en, en interiores en, imaginaros un Vermeer, un, eh, el interior de una catedral donde hay una, una perspectiva de baldosas en blanco y negro y todo ese tipo de de, de algunas veces eh, pintado sobre cobre en miniaturas, otras veces eh, interiores, muy sutiles, bueno, y todo esto tiene, eh, no me puedo extender con esto porque esto merecería una mención aparte dada la importancia que tiene el marco ebonizado en negro cuando vamos a los museos vemos marcos dorados, marcos en negro ¿no? entonces esto, eh, hay mucha literatura y muy bien conocida y bueno, pues es, eh, eh, esto es ya el 17 hay un precursor que sería el renacimiento en, en los Países Bajos, o sea, el, todo lo que se hace en Amberes, en, 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 en el mundo, en Bélgica hay un montón de, de cosas de, que, que son precursores, Marcos que son precursores de esto, esto ya es más refinado, es holandés clásico, pero dentro del mundo eh, flamenco, pues tenemos precursores de 50 y 100 años anterior a esto. Que ya, que, ya aquí, aquí lo que tenemos, por ejemplo, esta estilización de la gola, eh, pues es, es muy característica ya de lo holandés. Eh, y los otros, digamos que serían italianizantes, parten de Italia y llegan a los Países Bajos. Eh, y, y, y generalmente no son, eh, o sea, están pintados, est pero no ebonizados como esto. Esto ya es un trabajo de, de lujo, digamos, del, muy característico del 17 holandés. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos, vamos a ver, lo que decíamos antes, cómo se, cómo se enfoca esto de hacer un marco, por ejemplo. Esto, esto es un proyecto real que yo hice estando en una estancia que he estado Recientemente en Estados Unidos me pidieron los del McName Museum en, en San Antonio, en Texas. Tenían un cuadro muy importante que se compró en 1942, me parece, y que es la cabeza de Cristo del Greco. Entonces había que hacer un marco, un marco manerista, barroco, español... Eh, y bueno, yo fui. Este es, este, este es el dibujo que yo había hecho anteriormente. Ya lo tenía yo dibujado en mis archivos. Pues como, como digo, o sea, yendo a los museos, Marco Barroco, siglo XVII, para el licenciado Jerónimo Ceballos del Greco. Este es el que está actualmente. Tiene centros, esquinas. Aquí sería el centro, la mitad. Aquí vendría la mitad. Esquinas. Aquí he dibujado un poquito lo que la, las cinco perlas con el con el, las cuentas y el uso, o las cuentas y el cable, eh, y una, este sería el perfil, este es complicadillo, porque hace un efecto tremendo, muy, muy dinámico, eh, esta, la, la hoja de la canto está muy estilizada, tremendo, parece que casi, casi como una, una abstracción de, de la hoja, luego tiene esa moldura para el frente, que también está eh, tallada de esta manera muy amplia con mucho yeso aquí la gracia del barroco y del manierismo en el, o sea el, el siglo XVII en españa es la gracia es la acumulación de yeso esas formas redondeadas esa, esa forma a, abundante generosa de poner el yeso eh, entonces aquí he puesto pues algunas coacabeto corte tal esto posiblemente dice, ya no sé no, no, bueno aquí esto esto que ahora está dorado aquí en el Prado, que lo veréis ahí abajo, posiblemente yo vi algunas trazas de, de pintura, posiblemente una policromía, que podría ser un azul que se ha oxidado, un azul eh, negro, digamos, eh, que le hubiera dado otro, otro aspecto. Pero bueno, eh, para, a, así empezamos. Les gustó la idea, me dijeron, bueno, pues vamos a hacer cómo se puede, yo no tenía una muestra en ese tiempo, eh, muestra física. Entonces, bueno, pues con unos papeles, yo hice este montaje. Alguien me ayudó, porque yo no sé mucho de esto, de la tecnología, pero alguien me ayudó a montar esto. Y entonces, eh, bueno, pues esta es la esquina y tal. Y lo que hicimos es extender las esquinas, que este no está en, no están en, en, el, en la muestra del Prado. ¿no? Eh, para darle un poquito, esto es una característica del manerismo de lo de este entre las esquinas que le da otra movilidad a todo. Y luego la figura es tan potente que puede con un marco así, porque el, el marco es muy... Eh, la, la, la pintura es pequeña. Entonces, luego ya realizado ya sería esto. Esto es lo que acabamos haciendo. Este es el marco que decimos con, con eh, cuya sombra, la, la, aquí no se aprecia muy bien, está un poco plana. Bueno, esto es la fotografía que me mandaron, ya puesto. Eh, pero la esquina es muy 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 espléndida. Añade a ellos les parecía y a mí también que añade dramatismo. Eh, las esquinas extendidas dan más, eh, a lo mejor no sé, más eh, movimiento y, eh, y, y, y yo creo que era una, una, buena, una, buena, una buena opción. Eh, esto se lo probamos y al final quedaron muy contentos y bueno pues este es el resultado. Eh, Vamos a ver, muestras. Eh, eh, vamos a ver. Estos son los dibujos. Claro, tú, normalmente yo tengo a lo mejor más de 200 muestras eh, físicas, eh, porque cada vez que hay un modelo nuevo o algo interesante, pues hago una muestra. Es un, esto es una cosa que mm, solo se puede hacer. Estando trabajando, bueno, si es si, si un individuo como yo, o sea, que trabaja solo, ¿no? En un taller, pues es muy difícil y a veces hay una carencia de muestras que son realmente lo que, eh, lo que la gente quiere, quiere visualizar, porque las fotos, bueno, pues la, una foto es una foto, pero a falta de muestras, tú no vas a, bueno, Lo que hacemos es hacer una, en un, una, una, una cartulina, hacer eh, lo que vas a hacer, o sea, el perfil, esto es un Luis XIII de otra, otra clase, esto es un Rococo veneciano, eh, eh, siglo XVIII, el, el llamado Canaleto, esto sale de pues no sé dónde puede salir. Ah, sí, del. Eh, creo que esto estaba en el, re, el Reina Sofía. Eh, eh, otro, otra variación también manerista: siglo XVI, XVII, español. Eh, esto es una baguette, la baguette francés, para cosas como tapices, cosas ligeras, mapas, eh, eh, grabados, etc. Vamos a pasar más. Y esto es lo que yo suelo hacer cuando no tengo, es hacer un dibujo un poquito esmerado, le das un poquito de, de... para que parezca un poquito de oro para, o no, y, y con esto ya lo pruebas y aquí se determina, esto nos ayuda a establecer muchas, a, muchas precisiones en cuanto, a la, en cuanto al, al tamaño, a la escala, más o menos, en fin, o sea, ayuda mucho a visualizar. ¿no? Entonces, bueno, pues estas son diferentes muestras. Ahí hay otra esquina. También esto es francés, esto es español, es barroco, también otro manerista, con una esquina preciosa. Que a veces, o sea, esta es una hoja de, de cardo, digamos, que también tiene esas mismas características de la anterior, de la del Jerónimo Ceballos. Aquí tenemos pues, marcos de Luis XVI, algunos con, con el lazo arriba y tal. Esto, pues diferentes trabajos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos pues eso, neoclásico, eh, Luis XIII, eh, aquí tenemos Napoleón. Estas, esto fue un proyecto de ocho marquitos para unas vedutas de esas que se iluminan por detrás, eh, francesas, y entonces había que copiar de. Esto era el, el, la, unas sillas que tenían. Esta es la, la moldura, simple, muy simple, y aquí eh, en relieve está tallada esta forma. Es unas sillas napoleónicas muy importantes, de coleccionistas, y entonces había que hacer ocho marcos siguiendo los modelos de las sillas. El, eh, yo doy esto como para, para dar un una idea de lo que del rango de acción que tenemos los enmarcadores de ahora, o sea, esto es trabajo real, ¿no? Entonces, bueno, Aquí tenemos una moldura de las mías, de las que yo tengo. Entonces, eh, siempre estoy mandando siempre a la, a la moldura, ¿no? al estudio de esto, porque esto en plano casi no, no, no sabríamos decir, o sea, a veces da esa impresión de que esto es cóncavo eh, o convexo y es cóncavo, o viceversa, ¿no? según cómo, cómo se mire. Entonces, bueno, pues esto es un esgrafiado, el estofado que llamamos aquí. Tenemos aquí el anzimio. Eh, el, el, ¿Cómo se llama? La madre selva. Eh, bueno, pues esta es eh, una, una metopa en las esquinas y esto es un marco del 16 eh, Toscano. Mm. Aquí hay un otro, o, o, por, por, por dar una variación del de mar, marco europeo. Esto es un Kentis, le llamamos William Kent, que fue un diseñador de jardines, famoso por los jardines, eh, el jardín inglés siglo XVIII, y esto tiene que ver con el mundo del neopaladierismo, o sea, el, el revival que hubo de, basado en los en los edificios el, de las casas de Andrea Palladio. Algunas en Inglaterra pues están en la Marble Hill House, en Richmond, o tenemos ahí la de Chiswick House, hay muchas, en Burlington también, o sea, y este, este hombre trabajó, y esto es lo que vamos a ver, una arena más gruesa que la francesa, eh, en el friso, tenemos aquí aplicado, o sea, clavado o pegado, eh, una, una concha que ha sido labrada con otra, con otra invertida, eh, luego tenemos aquí unas hojas de roble. A veces eh, esto llegaría no hacia, o sea, solamente pende de los dos lados hasta tres cuartos de la longitud casi hasta el final. Y aquí habría, uh, pues eso, una, lo, lo, las bellotas y eso, unas enteras y otras medias, como está esta. Eh, so, y también esto es aplicado, o sea, se labra y se pega ahí. Y entonces esto es una cosa que está muy presente en toda esa, y, eh, que hay muchísimas, muchísimas, muchísimos ejemplos en el mundo inglés. Eh, el William Kent, se llaman Kentish Frame. Y aquí no han salido muy bien, bueno, se ve un poquito, sí, se ve. Eh, friso, tenemos otra vez la misma estructura del caseta, marco a caseta, lo único que tiene las esquinas extendidas. Eh, huevo y dardo, hay que tener cuidado esa combinación porque tenemos una, o sea, lo, lo que decíamos antes de que la moldura dicta el orden de la, la talla. Aquí tenemos esta que baja, esta que sube. Hay, hay algunas sutilezas. Aquí esta, este gatruining le llaman, esto sería como un gallonado eh, que viene, proviene, esta, esta moldura proviene del tiempo clásico, de, las, de la cerámica, de lo, los orfebres también, hacen, o sea, nos recuerda a los trabajos de, de plata. Eh, en fin, o sea, que esto es una... una moldura muy muy potente inglesa de las favoritas. Aquí tendríamos un poquito la 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 arena ya más gruesa, eh? Esto está. todas estas manchas, o sea, es. parece que es una. Un, pero en realidad está bastante nuevo cuando lo ves. O sea, normalmente los, los trabajos estos que han llegado, los originales que llegan a nuestros días, eh, tiene, o sea, están más descuartizados. Aquí ya se ha abierto un poco una, una línea sinuosa, que esto nos quiere decir que siempre es una característica del marco eh, aquí este, este redondeo. Eh, es, es de la acumulación de yeso en las esquinas esta, esta, yo creo que se parece bastante a los originales vale, vamos a ver. aquí un, otra versión de Luis XIII, aquí he puesto los dos más característicos, más digamos si, sencillos dentro de Luis XIII porque luego dentro del mundo de Luis XIII hay cosas espectaculares de una categoría inmensa ¿no? eh, y, y complicadísimos que no los lo piden porque sería una factura enorme, no porque no se pueden hacer entonces, bueno, pues aquí tenemos un otro marco que luego lo vamos a ver en, en obras, algunos de estos, al final. No sé cómo vamos de tiempo, vamos bien. Entonces, eh, aquí tenemos un, un barroco, un favorito mío, de, que se recorta contra la pared, español también, eh, manerista, eh, siglo XVI-XVII, eh, muy interesante para bodegones. Esto es lo que llamamos invertido, cuando tienes aquí la, el, el cuadro va arriba y va, va, va descendiendo a la pared. ¿no? Estas son en el barroco, veremos que hay mucho, mucho, mucho de esto, del de, de, barroco español. Ups, a ver. Aquí tenemos un renacim, renacentista, estas, estas son molduras, esta estaba en un Rafael. Eh, son molduras que luego se imitan también en el mundo, uh, en el mundo alemán, eh, es lo que llaman el marco italianizante. Eh, lo mismo, estofado, aquí hay una cadena de cuentas, perlas, aquí está cuentas, cuentas y uso. Eh, y esto es una, 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 una moldura muy complicada donde tenemos ahí una Escocia, aquí la falsa Escocia. El, estos listeles eh, es, es compleja aquí una, eh, es una moldura interesante que imaginémonos aquí pues no sé pues en Madonas eh, ese tipo de arte religioso eh, una, una bonita, bonita moldura otro estos son otras otro Toscano con la metopa eh, el desgrafiado que como sabéis bueno pues es el dorarlo poner el huevo, una especie de, o sea, poner eh, una, una témpera al huevo para luego rascar, tiene que ser témpera porque si no, no se deja rascar, o sea, hay que rascarlo con un puntero que puede ser de metal, de hueso, marfil, madera, dura, eh, eh, hay, que, hay que hacer eso a mano, o sea, digamos, eh, hay gente que, que hace esto con con un sistema de extensión, no sé, lo de los agujeritos y esto, lo mejor es hacerlo a mano porque queda mucho más gracioso y mucho más, o sea, hay que, hay que practicar un poco para que esto no sea un problema, dibujar esto a mano alzada, o sea, que, y yo creo que le da una, y no, 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 no importar eh, demasiado el errar un poco, no importa porque cuando ves los originales también ves la mano y la, 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 la dificultad de Y, y y yo creo que eso es muy importante eh no, no evitar el compás y el calibre en los marcos es esencial en los marcos estos eh porque si no se queda como muy apretado, digamos una moldura muy sencilla de luis xvi con la hoja aquí hay que tener mucho cuidado porque luis xvi una de las características es que las superficies aunque esta está muy machacada porque lo querían así bueno, estos son ejemplos que yo voy, voy haciendo y voy alterando según el cliente eh, si se quiere más rozado lo que llamamos rozado es envejecido este estaba bastante envejecido pero aquí hay que tener mucho cuidado de labrar y recortar la hoja de aguas porque es una de las características cuando ves sillas Luis XVI originales mmm, es, esto es importante tener mucho cuidado y parecen marcos sencillos y lo son pero hay que tener exquisito cuidado en, en, en no dejar eh, eh, como se llama valles y picos, eh, refinar mucho el yeso y hacerlo perfecto para para luego destruirlo otra vez, pero hay que hacerlo bien. Entonces, aquí estaba la, lo de la esquina, la esquina que luego me... la que hice para el MacNeil, para, el, para el, el Greco, y aquí vemos cómo esto, claro, esto es un nivel, o sea, ahí se mete, es, es una hoja muy, muy, muy bella. Y muy inusual. Aquí solo tenemos el de Jerónimo Ceballos, y yo creo que es una gran moldura para, eh, para el para, o sea, de lo barroca, para, para el greco, se presta perfectamente. Bueno, aquí tenemos otra o sea, neoclásica, eh, otra vez con la hoja de aguas, está tallada eh, separadamente y aplicada. Pero tallada en madera. Entonces teníamos, ah, esta, esto, esto no se puede hacer de una vez en ninguna máquina, con lo cual la, para construir estos marcos, pues hay que dividir, por ejemplo, esto sería una pieza, aquí vendría la otra, metida en este rebaje, y aquí venía la trasera, ¿no? Esta es la composición de la moldura. Aquí tenemos, bueno, esto está en madera, antes de llegar al friso, este es serillanería de, de arena, estos son extensiones que hay que poner aquí para, para que invada la parte del friso y esto es una, hay que, hay que trabajar a este nivel, aquí la doble concha en la esquina y tendríamos que hacer esto, que luego todo esto va con el, el, con el ¿cómo se llamaría esto? La, eh, con, con, con una rayadura en, 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 en X. Eh, para crear interés en el fondo. El fondo se trabaja con los hierros eh, franceses. Luego veremos algo de esto. Aquí se pegaría la arena y todo esto. Hay que quitar todo esto. Que, he puesto esta moldura en madera porque el proceso sería añadir aquí bastantes capas, porque luego tenemos que tener material suficiente, bastantes capas de yeso. Se aplica el yeso y esto se queda borroso, se borra esa nitidez. Hay que reganarla con... Las, recortando el yeso. Eso es lo más difícil que hay, porque es la superficie que vamos a, a reganar y vamos a ponerle venitas, añadir más todavía decoración a todo esto, que parece ya bastante. Entonces hay que ser muy claro en, la, en, en, este, en este tipo de talla. Y estos son marcos de lujo, se piden pocos porque esto es, como veis, o sea, es muy caro. Hacer esto, pero bueno, eh, es un, un, una, un. el Luis XIV para cosas, por ejemplo, todo el impresionismo. Pues eh, está. Lo, nos han acostumbrado ya los marchantes y el Salón de París nos ha acostumbrado a ver el mundo impresionista en este tipo de molduras de, hace, de 200 años antes, ¿no? Esto podría ser alrededor de 1700. Bien, entonces. Aquí tenemos un rococo alemán, es lo más sencillo que yo he encontrado. Y eso, eso, eso sí que es muy difícil, porque el rococo alemán ya es una exageración. Ahí se. O sea, lo cogieron con, mucho, con mucha pasión, pero bueno, dentro de estas marcas, tiene la dificultad añadida de que nada es lo que parece. O sea, esto ya no se puede hacer, en la, en la, en la, no, no se puede cortar esto, sino que tienes que, de un bloque, que sería de aquí, hay que coger el perfil y sacar toda la moldura labrada. O sea, es un trabajo escultural y entonces el rococo alemán, esto es de lo más sencillo que hay. Y aún siento sencillo, es, es difícil. Viene muy bien pues, para todo el, die, el 18 eh, retratos de nobles con pelucas, etcétera, etcétera. Esto queda muy elegante. Y es, son molduras que se piden en el mundo alemán. Eh, todavía se solicita mucho, pero aquí pues, hay menos. ¿no? Pero bueno, por, por decir esto, todos son derivaciones de lo, del, del rococó francés, claro. o sea, Francia domina el 18 y de ahí se van exportando a Suecia, a los países Bajos, a a a to, a, to, a todo a todo el mundo. Eh pero en el en, en Alemania eh lo cogieron con mucha pasión esto y hay grandes colecciones en rococó, pero rococó extraordinariamente complejo. Aquí tenemos una otra Toscana. Esta manera de tallar, esto se supone aquí hay un centro y esto y a partir del centro irían así en diagonal esta, o sea estas que son como pots que le llaman, eh, serían como unas vainas con un fruto dentro eh, y esto también es un marco de estos. Ya vemos aquí las partes la trasera, hay que hay que hay que poner otro nutrir esto, o sea cargar con esa madera para poner esta moldura, esta otra. Nos bajaría la pared, marco invertido, que o sea, muy característico. Esto tiene la virtud de meternos en el retrato. Por ejemplo, esto se usaba para retratos eh, y esta, la, o sea, como te, te concentran, te, te, te llevan hacia un centro. imaginario, yo, eh, esta, esta disposición de la moldura principal. ¿no? Entonces, aquí tenemos otro marco que luego vamos a verla en su cuadro, una moldura. Bueno, el color es un poco verdoso, pero no es así. ¿eh? O sea, eh, y esto es, es una hoja de acanto que, 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 que cubre en las esquinas que cubre una especie de eh, flores y, y frutos. Eh, muy amplio, con mucho yeso y en sección de D, esto es hacia 1500 eh, del Véneto, es un marco veneciano. Aquí está la moldura, esta es una, una que, bueno, para ver un poco el perfil del marco Mengs, tan, tan celebrado. Tal. Y aquí, eh, bueno, aquí hicimos, o sea, tu, tuve el privilegio de hacer tres marcos que están ahora en el casón del Buen Retiro. Eh, el casón, que son los tres Luca Jordanos, entre los cuales estaba el jeroglífico de Mesina, que creo que era cinco metros de. de, de larga, tremendo. Y bueno, pues esto es una de las molduras, que, eh, bueno, y me quedé yo con, la, con, con esta muestra. Y en fin, o sea que es, es, es muy interesante como marco. Y yo tengo una cosa: hay un, un hombre que se llama, un historiador, que se llama Peter Cannon Brooks que yo hace como 20 años le preguntaba, ¿y esto del Brado tiene aquí un marco que está en toda la colección, etcétera? ¿Y eso qué te parece y tal? No, o sea, ni tocarlo. O sea, él consideraba que este marco, o sea, vamos, o sea, no solamente está súper bien hecho, es una, una variación del marco Salvator Rosa, el marco romano o el marco Carlo Marata, sino que, eh, que, que tiene una belleza intrínseca, está al revés, o sea, esto tendría que subir, bueno, está, o sea, es las... las... Está un poquito vuelto. Pero, o sea, todo en este marco es, eh, es un marco muy bien pensado, muy bien diseñado, con todos los elementos que tiene que tener un marco. La falsa Escocia por detrás, aquí tiene un filetito, el pico de pájaro que llamábamos de, esa, de esta, esta comensalidad Tiene la hoja de acanto que nace y se da la vuelta. Hay que rebajar todo esto. Eh, y los, los, lo que llamaríamos los, los recesos, estos, los descansos, estos, están bruñidos. Ahí se ve un poco cómo ha desaparecido, ha emigrado el oro y está bruñido. El bol sale, sale a relucir y, bueno, es un, un, un gran marco. Y en el formato grande, mejor. Hay muchas manos dentro de los que hay en el Prado, se ven unos de más calidad y otros de menos, dependiendo de cuándo se han hecho. Espero que la mía, bueno, más o menos, <laughs> se mantenga en el tiempo. Yo creo que quedaron bien. Esta es una moldura muy especial y dice un poco de refinamiento del barroco del siglo XVII, eh, del el marco ebonizado en Holanda. Cuando hablamos del ebonizado, mucha gente piensa que el rizado, la moldura esta que decía Horacio, el otro día que bueno que era que eso se conseguía a través de fuego. No, hay una máquina que empieza a. a que la, la hacen en Alemania y una máquina de manubrio que tú pones dos, dos eh, formas. Eh, curvadas en paralelo de, de, donde sujetas la pieza de madera pones una cuchilla aprietas la, o sea le das una presión a esa cuchilla y esa cuchilla va, va acomodándose a ese perfil ondulante y tú a base del manubrio que está la máquina todavía una de las antiguas está en el Victorian Albert Museum en Londres y entonces esto se hace así no el fuego es una cosa primaria a lo mejor se empezó así pero luego hay una máquina real que hace estas molduras nosotros teníamos con Polivi una máquina que hacíamos eso y la vendíamos como objetos muy apreciados para poner pero hay un exceso y nosotros éramos partidarios de no poner tanta moldura porque esa moldura toda esa, está muy bien cuando tienes luces de velas y todo eso y bueno pues el, la iluminación y tal, pero eh, enseguida eh, te, te cansa y es un exceso. Y normalmente hay mucho exceso en, en, en los marcos, en los espejos, etc. Y es un poco pomposo y empieza, eh, empieza a desvirtuarse un poco porque es un añadir hasta 12 niveles de... De, o sea que no tienen, no tienen, son una exageración básicamente. Nosotros lo consideramos así y generalmente, eh, a, a, yo creo que tiene una belleza porque ya, ya tiene suficiente luz en la moldura misma, ¿no? Entonces esta, esta, esto eh, era preferible al rizado y, y, y se pide más de esto, de liso que el rizado. Y si es rizado tendríamos que limitarnos a un poquito de rizado aquí, aquí en algunas partes, pero no abusar mucho. Es una, un, una, o sea, es una, una nota, ¿no? Sobre los marcos estos que yo creo Creo que son fantásticos, ¿no? porque bueno, eh, tienen una, una especie de belleza eh, fría, eh, sutil, y, 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 y aquí están poco utilizados porque también es que no tenemos tanto arte de este género, pero esto lo pones en, las, en cualquier cosa holandesa. eh, teniers, eh, toda esta... O sea, eh, imaginaros aquí, por ejemplo, pues eso, la... Eh, del, un Vermeer, eh, Esta gente de Hook, toda esta gente, y se pide mucho, y hay unas casas que se especializan en este tipo de marcos en Londres. Eh, nosotros hacíamos mucho de estos marcos, por eso me, merecen me, mención aparte. no Luego, pues es un neoclásico hecho en Inglaterra también, con elementos eh, Luis XVI, con el guión ese diferente. Una moldura, esta es la que luego vamos a ver al final del todo, que esta es el precursora de. Eh, estos otros del, del holandés. Eso es, en vez de ser bonizado, ya tiene unas líneas de, de oro y esto es en roble y, este, y tiene un poquito incrustaciones, etcétera, Es un poquito más, más, más tosco, pero dice mucho y es como el precursor de estos otros. Tiene mucha gracia y es muy fuerte. Es el que le pusimos a lo de la, del vino en la fiesta de San Martín de Peter Bruegel. Eh, vamos a ver. Otra. Pues esto, por ejemplo, que es un, un marco también. Renacentista, interesante, está en un Rafael eh, en, el, en la National Gallery, en la Sainsbury Queen, eh, esto era San, Santa Catalina de Alejandría, me, me imagino, y alguien quiso hacer una, 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 una copia de aquello. Entonces aquí hay otra versión más simple para una Madonna tal, aquí hay una hoja española de mucha profundidad, estos siempre funcionan, otra vez un marco invertido, bajando la pared, y aquí tenemos una profundidad de 12 milímetros mínimo, 13, eh, una hoja de acanto eh, muy estilizada, con esto muy, muy, muy profunda, es una, una talla que siempre eh, para todo el mundo barroco pues es muy, muy, muy exitosa. Otra cosa en fr francesa está en, con la hoja de aguas, con esta cima recta, eh, aquí parte de, de abajo. Entonces tenemos aquí una, una, sí, está perpendicular a la moldura y bueno, el huevo y dardo también compleja, muy muy interesante. Mm, Luis XVI. Aquí hay mm, trabajos menores, por ejemplo, de pasteles, de mapas. O sea, esto Luis. Eh, esto del mundo francés las, las famosas baguettes es, esta, el guió este muy característico que luego se traspasa al mundo aquí en el, en el 18 pues eh, aparecen estas en algunos carlos cuartos eh, en, en, en españa se, se utiliza también esto es más característico el francés y esto para eh, dibujos pasteles ese trabajo menor con cristal suele funcionar muy bien. Bueno. Más molduras, está otro, otro precursor, o sea, renacimiento de Países Bajos, o sea, eso, Amberes, esta, esta es para luego veremos. Aquí hay un, un proceso complicadillo de hacer que es, aquí no sé si se aprecia, pero es que eh, le puede sacar una, una grieta, pero en vez de impuesta con un bisturí es una grieta real. Entonces eso se hace, hay un proceso para hacer eso, es laborioso, pero es interesante en estas obras que enmarcan cosas de 500 años. ¿no? Aquí está otra vez la misma. Construcción de un marco de época, rápido, <laughs> que todavía quedan mucho. Bueno, eh, estilo Luis XIII. Vamos a presentar lo que hacemos. Hemos visto antes, este es el mismo dibujo de al principio. Bueno, y aquí le hemos dado esta característica que viene porque uh, hay algunos, o sea, en vez de ser uh, medio, o sea,. Eh, la mitad de un círculo, le hemos dado aquí más carne, más madera, para eh, crear más, eh, más profundidad en la talla. Esto sería una eh, moldura para, 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 para hacer la trasera. Es, esa es la, la llave, lo que llamamos la, la llave francesa. Aquí le, me creo que le llamamos la toledana, en forma de toledana. Esto, esto era lo, lo que hemos visto antes. Esa es la moldura, y, y con, con un poquito más de. de carne. Bueno, no sé que la pasaba aquí que no me da, cacharrito. Oh, interesante. Bueno, aquí tendríamos la máquina, la fresa, la tupí, que llamamos. Tenemos los, los tacos, estos, los palos, de, que les llamamos familiarmente en lo, en, en, entre la carpintería y en la ebenestería. Y aquí vamos a hacer ya la moldura, la vamos a dibujar en el perfil de la madera y, a, y, a, y, a, y, a, y vamos a distribuir las maderas. Esta sería ya para hacer la moldura. La moldura, esta, esta, esto hemos elegido tilo, porque en Francia se utiliza la trasera en roble, la talla en tiro. A, 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 aunque luego también tenemos algunos en nogal de los de gran gama, pero bueno, esto es lo más común: es ver tilo y roble en Francia, siglo XVIII, XVII y XVIII. Esta sería la, la, la forma. Ahí va ya ve, la toledana o la, la, la llave francesa que ata y va como en el sentido de las aguas de alrededor, va atando de alguna manera, amarrando, y es una junta muy característica. Una vez que te metes en un proceso de estos largos, es bueno es necesario no pero pero Está bien hacerlo. Aquí está el roble y tal. Bueno, pues la trasera. Y aquí empezamos, empezamos, hemos ingletado, tenemos este en vacío, esta es la moldura. Ahí ya estamos dando un poquito. Esto lo vamos a borrar enseguida. Es una pequeña noción de dónde van las partes. Hay que hacer los centros, con un poquito. lo, lo vas midiendo un poquito, pero es un poco libre de alguna manera, sobre todo la, la, la parte esa, la, la parte la principal, que es el toro de arriba. ¿no? Entonces, aquí tenemos como. Esto, esto se, se utiliza para empezar. El, el comienzo de, de esto eh, es: eh, hay que utilizar la V, de la, 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 la gubia en forma de V, para separar. Si no haces eso, te, es, es, eh, no puedes, vamos a ver, astillas. y y y rompes lo que está opuesto. Entonces tienes que descargar la madera y para eso por eso se usa, o sea, todo lo que está dibujado, lo lo primero que que se hace es hacer, a ver si tenemos algún ejemplo, no, ya no no lo tengo. Bueno, eh Bueno, eh Es simplemente donde van todas las formas, o sea, lo vas a borrar inmediatamente, pero ya te quedan sobre todo. Y aquí hay, hay que hacer un. Te, te queda toda la estructura. Entonces, aquí hay que hacer un. aquí está. El. Un, uh, atender un poquito a lo que llamamos los ojos del acanto. Esta es la, la hoja que da carácter, fuerza a toda esta estructura. Aquí se imbrican estas hojas de laurel con nuestros frutitos. Esto es el trabajo primitivo, luego, luego hay que trabajarlo más fino, pero estos, estos hoyos que son los ojos del acanto, que hace lo que distribuyen los agrupamientos o los... los los grupos de hojas, o sea, siempre en el acanto hay un grupo, dos grupos, tres grupos, cuatro grupos, estos son los grupos y esto definen eh y y y aclaran el diseño. Muy importante tener eso en cuenta porque luego mm, es muy fácil borrar esos ojos y pierde pierde fuerza esa estructura. Entonces bueno pues aquí tendríamos ya con un poquito más de detalle, más venas, ya hemos puesto y ahora aquí hay, la, la talla es bastante eh, bastante ya veis, un poco bruta porque vamos a meter mucho yeso. Entonces vamos a enyesar ya lo tenemos ya sobre su base ya está conectado. Aquí hemos dado un poquito la imprimación para que pegue luego el yeso. Tenemos que dar eh, muy rebajado para que se meta dentro de la, del grano de la madera la, la cola, ¿no? O sea que esto es una cola muy diluida, a la mitad, por ejemplo, de lo que se utiliza para hacer el yeso. Eh, y bueno, se deja secar y ya eso va a permitir que nos agarre todo el yeso y vamos a dar, esta sería la primera, todavía se ve un poquito, la primera capa muy gruesa y punteada, ya veis que para qué se, se puntea, en vez de pintar, se, se puntea de alguna manera, en, o sea, eh, para conseguir volumen, porque hay que llegar a, a obtener allí más de un milímetro, porque luego si no, no se deja recortar. Entonces aquí ya tendríamos las seis, siete, hasta nueve capas. y está borrado, entonces esto hay que reganar la forma porque eso está como muy, ¿no? Ahí vemos cómo está está grueso, ¿no? Entonces hay que refinar. Aquí viene un trabajo con esta herramienta que es el hierro francés, que son ganchos que arrastras. Lo que haces es que eh le das con un poquito de agua y resucida, porque esto es el, el yeso, es carbonato cálcico, sulfato cálcico con con cola. Entonces, eh eso vuelve a reganar y con esto se va recortando y aquí quedan todo los la porguea que va saliendo y vas refinando esto hasta llegar al al bol amarillo. Aquí ya hemos puesto este detalle que es un cross hatching le llaman. No, esto es sería un hussling que es con una gubia curva. ir moviéndola de tal manera que nos va quitando sobre el yeso ya no está tallado en la madera esto es sobre el yeso igual que todas estas venas etcétera que ya está, 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 me ha quedado un poco borrosa porque estaba de cerca pero bueno aquí ya estaría el, el marco en, en el amarillo ya hemos dado el bol amarillo después de refinarlo ya vemos cómo tenemos ya todo esto hemos sacado nítidamente estos ojos que le dan ese carácter que decimos esta la eh, esta, parte de un centro centros esquinas con el acanto, una esquina muy elaborada, muy potente, eh, que es la que le va a dar la gracia a toda esa estructura. Yo creo que es un... Luego tenemos aquí esto que es como una especie de ribbon, como se llamaría esto, un lazo en espiral, y aquí tenemos la hoja de acanto con su escudo que llamaríamos y su tallo, ¿no? Este es el intervalo. Y cerramos con una hoja que siempre va la diferencia que hay entre un marco de. de, 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 de de artesanía, el marco artesano y un marco de troquel, digamos, es que las. en los troqueles pues, pues las esquinas están cortadas un poquito uh, aleatoriamente y no. y no conjugan muy bien. ¿no? Entonces ahí tendríamos esta otra. aquí ya hemos empezado a poner hemos puesto el bol varias capas de bol porque el bol, el bol rojo es muy transparente. La ponemos arriba porque ahí es donde vamos a bruñir y donde vamos a desgastar. Tenemos que sacar. Entonces es muy importante no meterse mucho en lo amarillo, porque lo amarillo es en las faltas y los incesticios no va a llegar a veces el oro. Entonces tenemos que. Eh, hay una afinidad entre el amarillo y el oro que luego, con todo el rozado y con todo el envejecido que lo vamos a poner, va a hacer que todo parezca un. Un lingote de oro. Aquí tenemos las, las, los hierros franceses, eh, que es muy importante, es una herramienta que aquí se utiliza poco porque nuestro barroco no requiere hierro francés. Es el refinamiento del mundo del 18 que nos hace utilizar eso masivamente y sin estas herramientas estamos perdidos para hacer el, 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 18, el 17 y el 18 francés. Entonces, aquí tenemos ya todas las capas de... de Necesitamos el, Esto es una cosa muy, muy tamizada, o sea, el, el, esto es barro, o sea, el, el bol es, es, es arcilla. Está, entonces, eh, la disposición del rojo, sobre todo el rojo, frente a otros, el azul y el negro, el rojo es el que se deja brullir mejor, porque la estructura molecular es, es eh, tubular, frente a la otra que es cuadrangular. Entonces eh, hay el bol rojo por excelencia el rojo el, el bol de Armenia el rojo de Armenia esto es un barro muy fino que se deja, eh, se deja pulimentar muy bien y por eso la, el ágata eh, obede, o, lo, 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 sacamos el, la, la belleza del, de los sobre todo en las partes altas que es lo que queremos, lo, lo que, lo, lo que queremos extraer de esto las, las texturas diferentes dentro de o sea, lo mate y lo y lo... Por eso se, se introducen en los listeles este elemento para crear pues riqueza, refinamiento e interés. ¿no? Eh... Aquí vamos a empezar a poner el oro, con lo que decíamos, eh, estamos poniendo el oro y entonces eso te va a permitir cubrir todas las partes, sobre todo todas las partes eh, del borrojo rojo. Y si algún intersticio se te va, aquí por ejemplo, pues no pasa nada, no tienes que estar allí minuciosamente poniendo el oro en todos los sitios, porque va a quedar el efecto general al final, va a ser este, que es un lingotazo, así es como que. Como quedan los marcos, y por, por desgracia no hay, no hay atajo, o sea, no puedes no hacerlo, hay que hacerlo aunque luego te, lo, lo, lo quites. Y lo vamos a quitar de esta manera: vamos a añadir con cola, suspendiendo pigmentos en la cola, porque aquí no vamos a poner ningún tipo de eh, eh, producto sintético. Eh, o sea, que todo, o sea, la cuestión de proteger el oro en los retablos no, no se hacía. Eh, en el mundo francés tampoco. Y además esto es reversible, puedes volver a bruñir, puedes quitar, puedes poner, etc. Esto ya está, la foto bueno, está un poco cercana, en realidad, aunque parezca que está muy sucio, luego no está tan sucio. Pero bueno, aquí tendríamos ya el marco, cómo va a ir. Y entonces al final tenemos la obra, que es un paisaje, Maurice de Flamín, Colección BBVA, que es el trabajo ya como queda. Aquí está un poquito mejor, o sea, está rozado y vemos cómo aparece ahí el bol, los ojos bien definidos. Creo que es una moldura elegante y eh, bueno, eh, esto es esto se decide de acuerdo. Claro, ¿cómo, ¿cómo se empieza esto? Pues esto se empieza con el conservador, en este caso era Didier Gask. Empezamos, bueno, ¿qué le haría bien a esto? ¿Por qué se pone este marco? Se elige esto, pues porque este marco aparece en Monet, en Bonnard, en Picasso. Yo conozco varios sitios donde hay este tipo de marco, hay, hay en la. En la de Institute hay un, alguno de Cézanne en este tipo de, de modalidad con más o menos bol, eh, fin, con un estado de deterioro más o menos importante. Pero este es un marco que no está roto. Yo prefiero que lo rompan otros porque si lo rompe uno, pero muchas veces se, se, se pide, se pide en, cierto, en ciertos eh, productos cuando hay mucho craquelado dentro, de la, dentro del cuadro, se pide pues romper más, astillar, o sea, sacarle las capas de yeso, romperlo y luego volverlo a como si hubiera un proceso de tiempo. Entonces la pátina se puede llevar hasta grados insospechados, ¿no? la, la, lo que es el envejecimiento. Que puede también conllevar roturas, roturas y luego reparaciones, roturas y reparaciones, y así se consigue cosas interesantes, pero no siempre es el caso. Y normalmente ahora pues no, 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 no es conveniente exagerar y poner pues, pues, agujeritos de carcoma y todo eso, me parece un poco. Eh, siempre se puede hacer, pero bueno, es mejor no. Trabajos recientes. Entonces, bueno, ¿cómo quedan las obras? Pues aquí Sagrada Familia José de Vido. Esto viene de un mundo del mundo. Aquí hay un punteado, sacando esta ligera, eh, eh, añadiendo este interés a esta Escocia. Eh, esto es en convexo. Aquí tenemos el toro, otro toro, y esto es un barroco que viene del mundo italiano, influyendo. A esto, esto existe en Mallorca del mundo de, de, de aquella del 18 se hace en todo, todo el mundo gótico, del barrio gótico, se itea Leniza y tienen esos patios preciosos que vienen del mundo italiano y ahí hay una influencia italiana clara del mundo de, de, del norte de Italia. Eh, entonces aquí tenemos una, una moldura mm, del 15. Eh, Interesante, aquí San Francisco de San Antonio, escuela del siglo XVII, Española. Esto es 1516, es una moldura un poco, todavía tiene esas trazas góticas con, el, con la hacha flanao hacia la pintura. Este es uno de los que hemos visto antes, o sea, un retrato de cuatro escuelas venecianas. Bueno, pues esto es el, el marco este que es de, en, tipo, en forma de D, muy robusto. Potente, con todas esas hojitas imbricadas, el acanto bien definido ahí, esas esquinas que lo atan todo, creo que tiene mucha gracia y queda potente, además tiene un tamaño grandecito, este será un metro veinte, un metro treinta, o algo así. Eh, aquí hay una cosa, bueno, esto está, sacamos las ideas estas para hacer esta predela, del, del el que está en el, el, el retablo de San Jorge del Victorian Albert, eh, que allí tiene cuatrifolios, cuatro aquí tiene trifolios y bueno, pues y un, unos elementos eh, para atar toda esta obra y, y, y hacerla portable y, y bueno, pues ahí estamos. ¿no? Esto es un marco posterior, de estilo posterior, pero que todavía guarda por la cantidad de yeso y la, la forma, esta, esta curva que entra hasta ahí dentro eh, y este, esto es grande, esto es un marco de casi dos metros, el Valentín de Boulogne, y aunque esto es un Longhi, lo que llamamos Pietro Longhi, él nace en 1700, en el siglo XVIII ya, esto es anterior, pero eh, funcionaba muy bien, y esto al probarlo dijimos, pues bueno, eh, de acuerdo con el conservador, pues decidimos hacer esto, le pusimos una de esas eh, muestras de papel, y al final acabó así, y queda muy bien, la verdad es, 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 ha sido exitoso. Este es otro el Cristo en casa Mar de María de Matiz Musón. Este tiene casi o sea tiene tres metros y algo. esto es un gran marco es un tamaño natural y este es un coetáneo contemporáneo con uh, Rubens. Eh, tenemos muchas cosas de Rubens ahí y es una buena obra y esta moldura es la que está o sea cuando si os fijáis esta es la misma moldura que tendría no está muy bien sacada pero bueno, eh, en roble, dos líneas de oro, es la moldura que tiene las tres gracias de Rubén aquí en el Museo del Prado, es, la, es muy parecida. Aquí hay otra también de estas, otra, otra de estas molduras, muy similar a la de que luego vamos a ver al final, cuando la corte, aquí un San Agustín con esos elementos, esto es el, el vierte aguas este, muy, eh, con, con la cruceta esta arriba, óleo sobre tabla, tal, Esto está flotado para dejar, a veces eh, tiene interés el flotar, es decir, que no estamos invadiendo el, la superficie, como tiene una rugosidad y está la pintura hasta ahí, tiene este rotillo, eh, entonces está flotado, eh, digamos, y, y, y quedó, quedó, quedó bien, o sea, es una, una, una variante que hoy día se hace mucho también estos flotados con arte contemporáneo donde quieres enseñar todo lo, toda la obra. Aquí este es el Lucrecia de Lucas Cranach. Este es una de las últimas adquisiciones del Museo de, de Bilbao de Bellas Artes y pusimos esto que es un precursor con estas incrustaciones de polvo y de porquería y tal, eh, dándole esa cosa arcaica, ¿no? Es otro precursor del mundo de los egonizados con estas dos líneas. De esto tenemos mucha documentación porque hay, eh, aquí hay un, alguna obra de Lucas Cranach eh, el joven y con, con con, aquí hay, donde muestran galerías donde se, de este tiempo, donde lo, lo, cómo se enmarcaba. Entonces hay, eh, hay, eh, hay cuadros que dicen mucho y que enseñan cómo se enmarcaba. o sea está, está digamos, eh, pintado los modelos y están muy bien pintados. Entonces Aquí tenemos una moldura también de esas de reverso eh, invertida de, para un, un, un marco de Bonizao para retrato de Felipe IV. Tal. Aquí tenemos esa otra que habíamos visto antes y aquí le hemos puesto en este plano de aquí, le hemos puesto una, una curva de Vitruvio, el scroll este, que es en, eh, y es, y un poquito porque había que enriquecer, parecía demasiado serio para una cosa tan. para esta arquitectura tan especial y estos ropajes tan exquisitos. Entonces le pusimos un poquito a añadirle. Y esta pequeña cosa que no es nada. Eh, le daba una gracia especial y conjugaba muy bien la obra. Yo creo que eh, el oro es, ahí está muy robusto, no, no, no es, es mucho más pálido que lo, que lo que enseña la foto, pero creo que bastante, bastante, estaban muy contentos con esto. Entonces, Piedad al pie de la cruz, esto ya es un poquito como tenemos aquí la moldura clásica esta de los eh, boscos y de todo este mundo, ¿no? el Ambrosius Benson, que es el maestro de Segovia, eh, también... Eh, aquí le hemos dejado estas aparecer para darle un poquito esa cosa más primitiva de la construcción, que son las espigas que salen como despedidas. Eso es una cosa que se aprecia en los originales y bueno, siempre se puede mm, añadir ese tipo de detalle que, que le da sutileza. Y luego aquí esto está mm, también para darle más carácter. Eh, la, la, la grieta está conseguida. La grieta siempre se comporta cuando se estira la madera, la grieta en el yeso siempre es perpendicular a la, a la dirección del grano. Entonces, esto es difícil de conseguir y hay que imponerlo. Y la única manera es un proceso que es con, con tela, se, entel, se, se ponen varias capas en una tela, se hace la grieta a tú, a, como tú la quieras hacer. Eso es complicadillo y requiere, requiere investigarse. Y requiere, requiere práctica, porque a la primera no sale. Pero bueno, siempre se puede. Aquí hay otros trabajos, o sea, lo que hacemos, ¿qué nos pide la gente? Pues a veces hay cosas de lujo, por ejemplo, estos son dos Jan Rank, eh, estas escenas de juego, de lujo y tal, y entonces había que ponerles, bueno, y esto es uno, un, dos, dos marcos. De, de milaneses o sea con, con, con esto está calado el, el color de blanco no dice nada de la belleza de la pared que es mucho más útil y es mucho mejor pero bueno eh, aquí ten, tendríamos la otra pareja ambos lados de una puerta aquí tendríamos aquí está un poquito mejor hay ese, ese tipo de azul por ahí estos suelen ser extraordinariamente eh, decorativos cuando tienes una super, unas, eh, unas eh, paredes enteladas por ejemplo imaginaros eso con un azul Adamascao, rojos, verdes, azul, rojo, verde, como hay en algunos interiores de algunas casas palaciegas en Inglaterra, hay bastante de estas, de esta, eh, algunos ejemplos en la H. House que yo he visto. Y generalmente en las galerías así un poquito importantes suelen tener ese tipo de paredes para que el oro re, resalte más, ¿no? Entonces aquí también, pues otro trabajo de lujo. Estos son pocas veces te piden este tipo de cosas, pero bueno, hay gente. Esto es un espejo de azogue, un espejo del mercurio o la plata, eh, silver plated. Y entonces ahí tenemos lo, lo, es, el tipo de la regencia. Entonces este, estos, esto es arena. Eh, dorada, aquí tenemos una hojita de acanto muy desarrollada en espiral, tenemos unos centros, está todo súper eh, considerado, aquí tenemos unas esquinas pues, bastante robustas, aquí tenemos esto que es lo que llamamos la Eperin, que sería como imitaciones a, a textiles, eh, esto es muy clásico del mundo de la regencia francesa. ¿no? Entonces, esto está en un entorno pues, de lujo. Aquí hemos quitado algunas decoraciones que había un reloj lo que sea, para sacarla. Pero bueno, eh, todo, todo el mobiliario es un poquito especial. y Entonces, bueno, aquí tenían estas dos, estas dos figuritas chinas importantes. Y entonces había que hacer unas ménsulas también, de estilo regencia. O sea que, bueno, si haces un barco también puedes hacer una ménsula. <laughs> Se llega a todo. Pero esto es hacer de un bloque, hay que, hay que hacerlo todo como se ve ahí, todo el aire. O sea, es complicadillo. Eh, esto no se lo recomiendo a nadie porque se gasta mucho mucho tiempo y hay que cobrar mucho dinero por eso. Entonces, bueno. Pero bueno, el marco es este con un espejo que a veces los, 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 uh, los, los marcos pueden, pueden servir también de decoración. Aquí tenemos. Este, que estás, este es el, de, el que está en la Thyssen con la Girlandaio, con la Tornoboni. Y esto también queda perfectamente con la vanguardia rusa, principios del siglo, un popova, eh, corrección particular, cosas que se hacen. Un marco holandés absolutamente uno a uno de una, con, con este y, y queda espléndido, yo creo. A mí me gusta mucho. Marcos italianos del 17, dos molduras diferentes en papel. Con su, con, su, con, su, con su cristal museo, por eso no se ven los brillos y eso, o sea que aquí tenemos un Marie Blanchard con una, otra moldura italiana del 17 esa hoja, Espera, a ver si había otro, este es un balmer otro toscano, con esto centrándonos, o sea, con, la, con el elemento este del pot, digamos el guisante y la vaina, por decirlo así, es un marco clásico caseta toscano, ¿no? y luego terminamos con este que es el que, bueno, de la fiesta, no. en la fiesta de San Martín, Peter Bruegel, se me ha olvidado la H, Museo del Prado, Bueno, me gusta por la chica, y entonces, bueno, pues esto es otra moldura que le fue muy bien, la presentación esta está sacada cuando se presentó aquí la sarga esta, me pareció una foto muy bonita. Y ya está. Bueno, no sé si ha servido algo.